Soy Brian Yacir Caro Vargas, candidato a la alcaldía avalado por el partido político Creemos, avalado por el partido Centro Democrático. Con mucha alegría, en compañía de familiares y amigos, hoy he inscrito mi candidatura. Soy candidato oficial. Quiero ser el alcalde de todos, el alcalde de la gente. Trabajar por esos sueños, por esos proyectos que tenemos en común. Trabajar por el territorio y devolver la confianza a la ciudadanía que hoy tanto se ha perdido. Quiero ser su alcalde amigo. Mi nombre es John Jairo Vázquez Herrón, nacido y criado en el municipio de Urrao, amante de Terruño. Quiero compartir una inmensa alegría que hoy me asiste. Hoy me inscribí oficialmente como candidato para la alcaldía de Urrao, por el partido Todos Somos Colombia y coavalados por el partido Esperanza Democrática. Saben que soy un joven comprometido por la comunidad urraeña. Fui secretario del Consejo de Urrao, fui concejal, abogado del hospital, jefe de control interno, una experiencia de más de 20 años en lo público. Me crié en los grupos juveniles, una infancia muy bonita y quiero hacer mucho por Urrao y que los urraeños puedan compartir conmigo en nuestra sede política que está ubicado en la Plaza de Mercados o en el Parque La Madre, que es conocida como La Casona, para que compartamos y para que hablemos sobre el futuro de Urrao. Soy Adriana Andrea Durango Benítez, más conocida como Andreita, oficialmente candidata a la alcaldía de Urrao por el grupo político Coalición, Partido de la U y Conservadores. Soy contadora pública, especialista en gestión pública y máster en alta gerencia. En Todo por Urrao y Todos para Urrao, gobernaremos desde el territorio y no desde un escritorio. La administración pública se hará con transparencia, con honestidad y con eficiencia. Todos seremos importantes en este proyecto. Gobernaremos con los urraeños idóneos y honestos. Comunidad urraeña, hoy 29 de julio, me inscribí como candidato ya a la alcaldía del municipio de Urrao. Ya soy oficialmente un candidato con un programa de gobierno incluyente, un programa de gobierno para las personas que más necesitan que este municipio progrese. Obviamente, gracias al acompañamiento de personas que creen en el proyecto de Con Voluntad Urrao Avanza, comunidad urraeña. Hoy es un día muy importante para este proyecto y para todo Urrao. Los partidos que me avalan son el Nuevo Liberalismo y lo me coavala el MAIS, para con un listado el consejo importante de 26 aspirantes para que nos apoyen y apoyen este proyecto. Muchas gracias. Un saludo muy cordial a toda la familia urraeña. Hoy oficializamos nuestra candidatura por el Pacto Histórico, donde vamos a estar varios partidos coaligados en esta apuesta por el cambio, especialmente el Partido Comunes, UP, Partido Comunista, Colombia Humana y Polo, donde le apostaremos al desarrollo local desde las líneas programáticas del gobierno nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro. Somos el candidato del gobierno, valga la redundancia. Queremos invitar a toda la ciudadanía, a todos los urraeños, a que se unan a este proyecto político que hoy emprendemos, que ya venimos caminando desde hace mucho tiempo, que venimos construyendo con cada uno de ustedes. También vamos a tener una lista al Consejo Municipal, una lista cerrada para propiciar el tema de la democracia, de la sana política y poder generar el espacio para llevar líderes políticos sanos al territorio y poder generar el cambio que nos soñamos para el Urrao del futuro. Soy Nilson Barrera Holguín, candidato independiente a la alcaldía. Entregué 9.360 firmas a la registraduría. Muchas gracias a todos por esa colaboración. Estoy coavalado por el Partido Verde, el Partido Liberal y el ADA. Vamos a presentar nuestro programa de gobierno para que todos lo conozcan. Esperamos contar con su apoyo. Nuestra sede está ubicada a todo el lado del Mercafruer del Comando de la Policía. Quedan todos muy invitados para que participen de nuestra socialización del programa de gobierno. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Jaime Urrego. Me presento oficialmente como candidato a la alcaldía del municipio de Urrao por el partido ASI,
Alianza Social Independiente, con el coaval del partido Cambio Radical, y realmente comprometidos con un cambio para nuestro municipio, enfocados en el desarrollo agrosocial y agroindustrial de nuestro municipio, teniendo muy en cuenta nuestras comunidades lejanas, nuestras comunidades afro, nuestras comunidades indígenas, luchando y trabajando por una infraestructura vial para mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos. Así que el compromiso es grande. Creo que ya en Urrao merecemos un cambio, y este cambio es ahora. Nuestra maquinaria política es el pueblo. Nosotros realmente poco hablamos, es más lo que hacemos. Así que a todos los urraeños, invitarlos a que nos apoyen en este gran proyecto político de este equipo Somos Urrao. Un saludo muy cordial a toda la querida comunidad urraeña. Mi nombre es Daniel Garzón y el día de hoy les quiero contar que oficializamos nuestra candidatura para la alcaldía del municipio para el periodo 2024-2027 con el partido Nueva Fuerza Democrática. También los queremos invitar este domingo 30 de julio en nuestra sede política que queda por la panadería de Rigoberto en la Zona Rosa para que nos acompañes a celebrar esta inscripción, porque esperamos que este proyecto sea de todos los urraeños y que unidos recuperemos a Urrao y recuperemos nuestro campo.